¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Aquí todo se tiñe de rojo, hasta la fachada del estadio, cuando sus ocupantes están en la ciudad. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Bayern Múnich contra Madrid. La saca fuerte hacia arriba. Sacan el balón y respiran por el momento. Gran pase a través de la defensa. Se va la pelota y esto será saque de arco. Hazard sigue avanzando. Abre muy bien la defensa. Aprovecha la posibilidad. ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un verdadero golazo! Definió de manera estupenda frente al arquero. Se tomó todo el tiempo del mundo para definir. El arquero achicó bien, pero resolvió con mucha tranquilidad. No tardaron mucho en abrir el marcador. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. No puede hacer pie. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Lewandowski. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La juega profunda. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Saca la pelota y aleja el peligro. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Goretzka. Intenta un pase al vacío. El centro que va. Gana arriba, cabezazo. Otro impacto. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. 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 ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controló una pelota que no era fácil. Y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. Sigue el partido. El marcador igualado. Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes, podría pasar cualquier cosa. Se la saca de encima. Boateng estaba atento para cortar. Müller es quien controla. Es un pase que rompe la defensa. Allí están despejándola. Peligro y la saca violentamente. Bayern Múnich recupera la pelota y busca adelantarse. Coutinho abre la defensa con un pase entre líneas. Coutinho.
Coutinho. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Hazard. Bale. Pase largo al hueco. Rechaza el balón para salir del ahogo. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Pavar la tira lejos de su campo. Coutinho. Recibe en zona peligrosa. Lewandowski es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Javi Martínez. Coutinho. La juega profunda. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Nacho marca muy firme y le roba el balón. ¡Uf! Qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado... ¡Se eleva y cabecea! La intención fue buena, no la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Bayern Múnich se va al descanso con el encuentro igualado en uno. Emociones no faltaron, pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? El equipo llegó al empate con más empuje que fútbol, pero no deja de ser válido. Igual tiene varias cosas para mejorar en el complemento. 1-1. Esperamos que en la segunda parte lleguen más goles. Señoras y señores, mueven el balón y el segundo tiempo ya se está jugando. Bayern Múnich estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Es un pase que rompe la defensa. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Se la saca de encima. Hay saque lateral. Isco. Abre muy bien la defensa con este pase. La cruza al medio. Coutinho. Lindo espacio encontró por ese lateral. Gran pase a través de la defensa. Lewandowski nunca la da por perdida. Traba, lucha, pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. A los dos les está costando mantener la posesión. Falta claridad. Recupera, vuelve a tener la posesión. Así le están marcando la infracción.
otra pelota parada, Iván. Intentará jugada preparada. Habrá jugada de laboratorio. El envío de cabecea, puede ser. Cabezazo, pero le erró el arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Hazard. Qué polenta tiene este jugador, no se la pueden sacar. La saca fuerte hacia arriba. Rechaza la pelota, bien defendido. Benzema y la pelota. Esta es clara, puede pegarle. Goretzka abre el juego por la izquierda. Casemiro intercepta justo a tiempo. Modric se la saca de encima. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La saca fuerte hacia arriba. Saca el pelotazo largo. Coman. Forzaron saque desde arriba. Pelota afuera, lateral. Benzema recupera la pelota. Le ponen el cuerpo para moverlo. Coman. Nacho vuelve a ganarla. Es de manos. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, que te muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Trata de alejar el peligro con el despeje. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir. Es una falta clarita. Busca un compañero. La resuelve reventando esa pelota. Müller. Intenta un pase, le da de ahí. ¡Qué manera de desperdiciar una jugada del gol! Debió abrir el marcador. ¡Qué partido tan tenso! Saca el balón y aleja el peligro. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Coman. Coman. Avanza por la izquierda. ¿Y ahora quién lo para? Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Gran pase. Tiro libre por esa dura falta.
ese pase, salvando a su equipo. Buena presión. Habían perdido. Casemiro comete una infracción. Boateng. Ya no queda mucho tiempo. Coman. Buen envío para él. Tira el centro. Rechaza la pelota, bien defendido. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos, la fiesta del fútbol. Y termina empatado el partido, amigos del fútbol. A pesar de la igualdad en el marcador, ha sido un encuentro apasionante. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? La realidad es que estuvo para cualquiera. Los dos tuvieron chances de ganar. Me parece que el resultado es justo por cómo se dio el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro.
Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Madrid contra Bayern Múnich. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Lucha por no perderla. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Intenta un pase vacío. ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Traba, lucha y gana el balón. Firme y atento para despejar. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. No puede hacer pie. Goretzka marca muy firme y le roba el balón. Gran pase a través de la defensa. Goretzka. Abre muy bien la defensa. Saca el remate. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Lewandowski. Coutinho. Saca el balón y aleja el peligro. Lewandowski. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se anticipa y la aleja del área. Se reanuda el juego desde el lateral. El balón va hacia el otro lado. Rechaza el balón para salir del ahogo. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La juega profunda. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centrodelanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Busca un compañero. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Hernández. La saca lejos del área. Watten busca a los delanteros con un pelotazo. Coutinho. Cuidado, esta puede ser muy buena. Lindo centro. Aleja el peligro por ahora. Hazard. Es un pase que rompe la defensa. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Pasó muy bien. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase a través de la defensa. Lewandowski la pone por abajo. Hernández la tira lejos de su campo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí están despejándola. Le ponen el cuerpo para moverlo. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. La juega profunda. Nacho vuelve a ganarla.
justito llega el corte. Revienta el peligro y lo saca violentamente. Intenta un pase al vacío. Le da de ahí. Estuvieron cerquita de marcar. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La saca lejos, bien lejos. Abre muy bien la defensa con este pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Es un pase que rompe la defensa. Aquí está el arquero con el balón. El arquero la manda lejos. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Está habilitado. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. A ver si aprovechan esta última ocasión. A ver qué pasa. Está más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe pensar bien si va a patear directo al arco o si le conviene. ¡Coutinho! ¡Lindo! ¡Dentro al arco! Corta justo y despeja. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Bayern Múnich termina jugando mejor este primer tiempo. Silbato sonó justo en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el cero. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Miro el reloj y marca que ya se está jugando la segunda parte. ¡El remate pegó en el palo! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! ¡Enorme el goleador! Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Se abre el marcador. 1-0 estamos. No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están 1-0. Sacan el balón y respiran por el momento. La juega bien hacia adelante. La recibe Bale. Envío largo del arquero. Se la saca de encima. Bale. ¡Qué buena pe... ¡Benzema! ¡Estupenda respuesta del arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! La resuelve reventando esa pelota. No puede hacer pie. Saque de manos. Firme la defensa otra vez. Gran pase a través de la defensa. Perisic quedó por delante del último defensor. Offside.
Torres. Goretzka. Reviente y la saca del área. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Así es como se cabecea, bien frontal, ojos abiertos. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Coutinho despeja ese balón que quemaba. La saca fuerte hacia arriba. Saca la pelota y aleja el peligro. Coman, baja hasta allí. Muy bien, dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho. Impecable. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. La juega profunda. Qué lindo ese pase. Gran jugada. Lewandowski se mandó una notable corrida, impresionante, pero no puede patear el arco. Se la saca de encima. El arquero la manda lejos. Vinicius Junior. Buen despeje, estuvo rápido y atento. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. Es un pase que rompe la defensa. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Bayern Múnich está por hacer una modificación. A ver quién se va. Se anticipa y la aleja del área. Madrid recupera la pelota y busca adelantarse.
Varane la tira lejos de su campo. Ahí va, oportunidad de gol. Ah, no puede ser. ¿Cómo la desperdiciaron? Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido, pero lamentablemente no encuentran el camino. Se eleva y cabecea. Increíble lo que se perdió. Coman. Esto será saque lateral. Saca el balón y aleja el peligro. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Está atento y rechaza la pelota. Gran pase a través de la defensa. Lindo pase que parte la defensa.